camino al mar, quiso ir más allá, se decidió y rompió con la promesa. Yo no entendía bien, y es que hace solo ayer, ir juntos rumbo al sol era su vida. ¡Qué gran razón me dio! Allá se decidió y rompió con la promesa. Siempre traté de ser buen compañero, es más, admito que tuve mis faltas. ¡Qué gran razón me dio! Nunca pensé estorbar, y mucho menos ser cadena. Matar su libertad jamás fue mi intención, yo la dejaba ser como era. Por su camino al mar, no quiso ir más allá, se decidió y rompió con la promesa. Inspiración, ¿no? Que yo veo a David, cómo te inspiras, cómo cantas esta canción. ¿Tú crees, esto, Mariana? Que sacas dentro de ti. Sí, la verdad, y sí, Checho parece. Igual, a la hora de tocar el instrumento, todo, bueno, la fuente de inspiración. Las morritas. Las morritas. ¡Ay, Filio! ¡Las morritas, Mariana! Siempre hablando de prioridades y el dinero. Exacto. ¿Cómo van en ese orden? Yo, aunque me quiera matar el comentario, ¿cuál es su fuente de inspiración para ustedes tres, para Arturo igualmente, ustedes como cantantes, cómicos, escenario, intérpretes, y para Arturo como actor? ¿Cuál es hoy su fuente de inspiración o sus fuentes de inspiración? Yo creo que a veces es algo bastante casual o fortuito, sí, porque hay algo que escuchas, alguna situación que ves y dices, aquí hay humor, aquí hay un chiste, ¿no? Y solamente hay que sacar la hebra y hacerla. A veces cuando tenemos la necesidad de hacer un número porque estrenaremos un nuevo espectáculo, porque tenemos algo que presentar nuevo por alguna determinada circunstancia, entonces tenemos francamente que sentarnos y ponernos a pensar alguna idea. Yo creo que eso de las musas y la inspiración, como sopilotitos que andan por arriba de uno y echando sus polvos mágicos, pues a veces funciona, pero yo creo que el 90% o 99% de las veces no es cierto. Hay que sentarte, hay que escribir, hay que cerrar, observar, sobre claro, todo, ¿no? Y en el caso de la comedia, ¿no? Yo creo que es un elemento indispensable, la observación de ti mismo y de los demás. Observancia. La observancia, es verdad. Como hizo Juan Miguel, ¿no? Observas y de donde se puede, se hace el chiste. Y lo que ibas a decir, que decía Serrat, que las musas no llegan solas. Hay que hacer que vengan sentándote a trabajar.
Tienes que agarrar chambeando. Rara vez me visitan, dice, pero siempre que llegan me encuentro trabajando. Así es. Así es. Sí, claro, exactamente. Tú también escribes, Arturo, y... Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y creo que es el dolor. Es decir, la realidad, esta no me gusta. ¿De qué se trata la vida? De ser felices. Solo cuando somos felices somos buenos, dice Wilde. Aunque no necesariamente cuando somos buenos somos felices. Pero de lo que se trata es de ser felices. He cometido el mayor pecado que puede cometer un ser humano. No he sido feliz. Hay que ser felices. Y entonces, nuestro trabajo se trata de modificar la realidad a través de actos civilizados, y las bellas artes son la expresión más refinada de la civilización. Y todo lo demás es barbarie. Y nuestro país está llegando a la barbarie, y eso me aterra, porque finalmente, y los demás, y nuestros hijos, y las otras generaciones, ¿qué va a pasar con ellos, no? ¿Tú tienes hijos, Arturo? Tengo dos. ¿Sí? Sí. ¿Cómo vas con ellos? Fantástico. Yo... ¿Sí? Hay una metáfora que hace el Washti Mawad, el autor de Ni el sol ni la muerte, que dice que un actor en el escenario no le habla al público, le habla al otro personaje. Y sabe que está siendo observado. Todo lo que sucede en el escenario, todo lo que se dice indirectamente es para el público. Todos nosotros, todo lo que hacemos, indirectamente será para ese público que son las próximas generaciones. Por eso es que más vale que lo que digamos... sea con mucha responsabilidad. Tenga su sentido. Y, sentado. Y en ese sentido, cuando ves que tus hijos están fantásticos, siento que, bueno, no lo he hecho tan mal, ¿no? Que... ¿Ves en ellos reacción positiva? Sí, de lo que tú... los dos son artistas. Y... ¿Ah, sí, también están metidos en el arte? Sí, mi hija es cineasta. Ganó el premio en Morelia hace 2 años. Y se recibió en el CCC con una película que hicimos su mamá y yo, como protagonista. Entonces fue muy chido que tu hija te dirija, ¿no? Entonces llegas al set y... ¿Su mamá también es actriz? Sí, Julieta Burrón. ¿Y ustedes trabajan mucho? Y estamos juntos en la Compañía Nacional de Teatro. ¡Qué bien! Ojalá vayan al teatro, es fundamental. Es terapéutico. Es un hecho vivo, está en escena, está la relación que existe entre el actor y el espectador solo se da en ese hecho único, irrepetible, frágil y maravilloso que es ir al teatro, porque justamente eso es lo que lo va a mantener vivo siempre, que es un hecho vivo.